Reñaca es nidio. Si tienen la oportunidad, si no son de la quinta región y están pensando en escapar su fin de semana, cualquier plan loco, vénganse a Viña, vénganse a Alpo. De hecho, hasta me pueden mandar un correo y les puedo coordinar donde se pueden quedar, así como, no sé, porque quieran arrendarse un depa con los amigos. Bacán, mándenme un correo y lo coordinamos. Un lugar muy rico, demasiado rico, imagínense. Tenéis depa a los lados, así, al lado de la playa. Debo al lado de la playa. ¿Qué más querés? Son casi las 2, o son las 2, no estoy seguro. Me acabo de despedir de mi amigo y ahora me tengo una broma. Hay gente en mi casa, chucha. Ahora tengo locomoción en la casa y nada, no sé qué vamos a hacer en la tarde. Hoy día hay un partido de la Cato a las 4 y no creo que pueda ir, así que Maca, lo siento, hoy día no te voy a poder apañar. Pero les vaya bien. Ahora sí que sí, me voy a curar aún más. Me quería dar unas vueltas por el lugar. Es nítido, acá, ¿quién no va a querer darse una vuelta ahora acá a las 2 de la tarde en tabla? ¿Quién no va a querer? Está exquisito, y ya, pero se me pasa la hora y ahora nos vamos. Ya es tarde. Estoy en Viña, estoy en el mall. Ahora tengo que tomar la micro a Curauma. Loco, son al menos 45. Chucha, el piso acá está muy mal. Son al menos 45 minutos de aquí a Curauma. Y es domingo, súmale que es domingo. Súmale que es domingo, el almuerzo. Pésima hora. Loco, hoy día llegué como a las 3 de Reñaca, almorcé y me quedé dormido anoche. Esta es la verdad de todo, voy a ser súper sincero. Anoche carreteé en Reñaca y yo no carreteo nunca, no tomo, no carreteo, solo trabajo. Hago estos videos que es parte de mi nuevo trabajo, porque es mi nuevo proyecto. Y estudio, es lo único que hago. Y ayer carreteé. La cosa es que hoy día desperté muy temprano y no dormí nada, porque me dormí muy tarde. Así que llegué a casa y dormí. Y lo cierto es que tenía muchos planes. Pensaba ir a correr la tarde con la Albertina, pensaba ir a la Laguna de Curauma. Muchos planes, no hice nada. Así que ahora son las 10:15 y vamos a hacer algo. Tengo que hacer algo, no puedo estar un día sin productividad. No puedo tener un día off. Esa es la cosa. Además grabé en la mañana, hice unos clips buenos y si no hago algo ahora para cerrar el vlog, eso se va a perder. Y de verdad quiero que lo vean. Así, o sea, de hecho ya lo vieron, porque si están viendo esto es porque ya vieron eso. Pero todo esto tuvo su making of, ¿vale? Dejémoslo ahí. Tuvo su making of y esto es parte del making of. Y yo soy súper sincero, no me importa contarle estas cosas porque si creamos relaciones o no, si esto es más particular, es más sincero, es más personal, obviamente a ustedes les va a gustar. Yo creo, ¿no? Así que vamos, me cambio ropa y salimos. Y ahora sí, acabo de salir de la casa y la Albertina viene corriendo conmigo. Mierda, casi me caigo. Casi me caigo, ya, filo. Al final ando en bici porque mis dos amigos dejaron su bicicleta el otro día en mi casa y el otro día fui a dejar la bicicleta al Diego, pero me faltó la bicicleta al Chino. Así que ahora voy a la casa del Chino, que es un poco más lejos, a dejarle su bicicleta, que también está en mi casa. Y así aprovecho a sacar a la Albertina. Ahora me voy a mi casa. Los perros no paran de ladrarme. Ahora voy a mi casa con la Albertina. Se acabó el día. Y ahora a ducharme y a dormir. Mañana tengo que levantar súper temprano. Tengo que hacer unos trámites. Así que eso. Nos vemos mañana. Mañana pienso orar, así que nos vemos mañana. Chao. Una última cosa. Se me olvidó decirlo. Necesito que me dejen preguntas en los comentarios. Onda. Es solo una idea, la verdad. Es como para tener más relación con la audiencia. Creo que es lo más llamativo que tiene YouTube, como el poder tener comunicación con los suscriptores.
Así que, no sé, déjenme preguntas personales en los comentarios y voy a hacer un video respondiendo las preguntas. Eso, nos vemos. Chao. Eso venía bacano, ¿no?